Hoy tenemos que estar seguros que la Policía Nacional del Ecuador esté en su sitial más grande. Nos estamos convirtiendo en un referente. Acabamos de llegar con mi comandante general de Panamá, donde anteriormente la Policía Nacional del Ecuador era considerada una más. Ahora, mi comandante general, secretario ejecutivo de la comunidad de policías, es quien toma las decisiones. Es el referente conjuntamente con su institución de una política pública de seguridad. Y yo me sentía orgulloso ver cómo los comandantes generales de las policías de Chile, Argentina, Colombia, le pedían a mi comandante general que dé la receta del éxito. Y la receta del éxito está en nuestros policías y en su espíritu, en su trabajo diario, en su amor por el Ecuador. El señor capitán de policía Luis Aníbal Vinuesa Espinosa, quien se ha destacado con valentía en un operativo en donde encuentran 350 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. Usted no sabe, compañero, lo que usted ha hecho por la sociedad. Distinguida cadete Mary Alexandra Rodas Pesantes, con su esfuerzo, su sacrificio, usted está dejando en alto los colores de la patria. En esos campeonatos internacionales, la gente, los intelectuales y los deportistas van a ver que cuando se cultiva el espíritu, se cultiva también el cuerpo. Y usted está dejando en alto nuestro tricolor patrio y a nuestra institución policial. Y nuestro compañero, el sargento segundo de policía Roberto Antonio Briones Vélez, perteneciente al distrito Eugenio Espejo, distrito Nayón. Vea, compañero, mientras que mucha gente está en su hogar viendo televisión o en su casa descansando, usted está en asambleas comunitarias, usted está en capacitaciones de seguridad, y cada granito de arena que usted siembra en esa gente va a lograr que en el futuro cercano tengamos una comunidad feliz, honesta, transparente, donde la alegría sea la norma. Mi intención es que noten lo importantes y lo valiosos que son ustedes para la patria. Se los digo como ciudadano y se los digo como artista, y al hacerlo como artista, créanme que comprendo cómo es su día a día en muchos sentidos. El trabajo del artista se parece mucho al del policía. Nosotros también pasamos mucho tiempo lejos de nuestras familias, mucho tiempo. Muchas veces no podemos o nos perdemos los momentos estelares de la crianza de nuestros hijos y no estamos con ellos muchos días. Yo de hecho estoy aquí en Quito lunes y martes y por las mismas salgo de viaje permanentemente a cumplir mi deber. No digo mi trabajo, porque mi trabajo es cantar y hacer que la gente sea más feliz, pero mi deber es darle a este país más autoestima. Ese es mi deber y en eso nos vamos pareciendo los artistas y los policías. Quiero decirles que cuando yo entré a cantar, me sentía un servidor público. Me siento un servidor público, pero en esa época era una cosa como yo quiero que los demás estén mejor. Quiero que los demás sean felices. Y sé que la música lo puede lograr. Quiero decirles que la patria no existiría si no existiría Policía Nacional, y yo supongo que lo saben. Pero tienen mi admiración y tienen la admiración de miles y millones de ciudadanos. Habrán quienes critiquen, como le critican a los artistas también. Pero la patria no existiría sin la Policía Nacional, sin la protección, sin el honor, sin la lealtad y sin la ética.